soy la directora de la Academia Infantil de Arte, la Academia de Arte Saba, y vengo a representación de Marina, aun cuando las colecciones son de Mérida, pues yo aquí me colé un poquito para representar un poco este estado, ¿verdad? Con esta obra de mi colección privada, esto demuestra una mixta hecha con distintas formas de pintura, como son las acuarelas, los lápices de colores, el acrílico. Y bueno, y el abstraccionismo en sí, pues él habla por sí solo, no hay un parlamento específico donde se diga algo en específico. Más que todo, el abstraccionismo es una tendencia para sentirla, para vivirla, para observarla. Y siempre les digo, porque hay una pregunta latente: ¿qué quieres tú decir con tu obra? Lo que tú quieras sentir, porque ella es para vivirla.